En AutoZone encontrarás todo lo que necesitas para mantener tus frenos en óptimas condiciones, ahorrando tiempo, dinero y con la tranquilidad de poder hacer el trabajo tú mismo. En cualquier momento, si lo deseas, puedes adelantar el video hasta la sección descriptiva. Ahora, para hacer el trabajo bien, necesitarás un reposicionador de pistón y una llave de torque, ambas herramientas disponibles en el programa Loan a Tool de AutoZone. Antes de comenzar, refiérete a la sección de advertencias y recomendaciones del manual de tu auto. También es buena idea tener un manual de reparaciones a mano para este o cualquier trabajo futuro. En AutoZone, recomendamos utilizar lentes protectores y guantes durante la reparación. No todas las pastillas o balatas de freno vienen junto con el juego de herrajes. Pero siempre puedes encontrarlos en AutoZone. Antes de instalar el nuevo, hay que quitar el usado. Los pasos que mostramos a continuación son para un Nissan Altima 2005, pero esos mismos pasos te pueden ayudar con tu vehículo. Ahora es momento de remover las ruedas o llantas. La seguridad primero. Siempre traba o ponle una cuña a las llantas en las que no estés trabajando. Revisa el manual de propietario para los puntos de levante aprobados por el fabricante. Luego, coloca el gato debajo del punto de levante recomendado. Levanta tu auto levemente para quitar un poco de peso a la llanta. La misma debe permanecer tocando el piso. Luego utiliza una llave para tuercas de rueda para aflojar las tuercas. Puedes utilizar la llave incluida en tu vehículo o puedes conseguir una llave Duralast en AutoZone como la que mostramos aquí. Levanta tu vehículo a la altura apropiada para colocar la torre por debajo y cerca de donde está colocado el gato. Una vez que tengas la torre en su lugar, baja lentamente el gato hasta que el vehículo quede asegurado y apoyado sobre la torre. Ahora remueve completamente las tuercas y quita la rueda. Ahora, remueve el caliper. Primero el pistón necesita ser empujado hacia atrás para despejar el rotor desgastado. Utiliza para esto el destornillador de cabeza plana o la barra de palanca. Luego, remueve el tornillo superior del caliper. Una vez que el tornillo superior haya sido removido, el caliper puede pivotear hacia adelante, permitiendo el acceso a los tornillos del soporte del caliper. Ahora es momento de remover el soporte del caliper. Comienza removiendo los dos tornillos del soporte del caliper. Una vez que los tornillos estén fuera, toda la unidad debería deslizarse libremente fuera del rotor. Ahora puedes separar el caliper del soporte. Te recomendamos colgar el caliper hacia un lado con un gancho o cuerda elástica para mantener la línea del freno segura y libre de cualquier tensión. Y ahora las pastillas de freno usadas y los herrajes deberían ser fáciles de remover. Y ahora, con todo removido, es un buen momento para comprimir el pistón del caliper. Primero, asegúrate de abrir la válvula de purgado por encima del caliper para prevenir que entre suciedad y residuos a las válvulas hidráulicas. Mantén la válvula de purgado hacia arriba para prevenir que entre el aire. Utiliza una bomba para purgar frenos o una bandeja de drenado. Asegúrate que el líquido de freno no llegue a las superficies con pintura. Un reposicionador de pistón y una pastilla de freno usada harán tu trabajo más fácil y ayudarán a proteger al caliper contra daños. Puedes pedir prestado uno en AutoZone, así evitas tener que comprar o pedirle prestado uno a un vecino. Comprime el pistón hasta que se detenga y luego espera hasta que todo el líquido salga. Cuando hayas terminado, asegúrate de apretar la válvula de purgado de vuelta.
asegúrate de limpiar cualquier suciedad o residuo del soporte del caliper antes de instalar los nuevos herrajes y las pastillas de freno. Una vez limpio, el soporte del caliper estará listo para lo que sigue. Ahora instala los nuevos herrajes de pastilla de freno. Te recomendamos aplicar un poco de grasa sobre los tornillos del caliper, si lo necesitan, pero asegúrate que no quede grasa en la rosca. Ahora desliza el soporte del caliper nuevamente sobre el tornillo recién engrasado. Desliza el soporte del caliper de nuevo sobre el rotor. Ahora instala los tornillos del soporte del caliper. Ahora ya puedes apretar los tornillos del caliper según las especificaciones. Ahora ya puedes instalar las nuevas pastillas de freno. Asegúrate de aplicar grasa de freno a tus pastillas donde encajan en los herrajes. Asegúrate también que no haya grasa del lado de la pastilla que entra en contacto con el rotor. Antes de reinstalar el caliper, sería bueno aplicar grasa al pistón del caliper. Luego el caliper puede ser reinstalado haciéndolo pivotear hacia abajo hasta su posición. Y ahora ya estás listo para instalar los tornillos del caliper. Te recomendamos aplicar un poco de grasa sobre los tornillos del caliper si lo necesitan, pero asegúrate que no quede grasa en la rosca. Ahora ya puedes apretar los tornillos del caliper según las especificaciones, que las puedes encontrar en el manual de reparaciones. Una vez que el caliper es reinstalado, sería bueno purgar el freno una vez más para asegurarte de que no haya aire en el sistema. Una vez que hayas terminado, asegúrate que la válvula esté cerrada y apretada. Finalmente, es momento de instalar nuevamente las llantas. Cuando aprietes las tuercas, colócalas siguiendo un patrón de estrella para que el ensamblaje sea más fácil. Ahora puedes levantar tu vehículo un poco para poder retirar las torres. Una vez que hayas bajado el vehículo del todo y que las llantas toquen el piso, estás listo para apretar las tuercas. Si no tienes una llave de torque, puedes pedirla prestada gratis a través del programa Loan a Tool de AutoZone. Con la llanta ya instalada, ahora puedes seguir los mismos pasos en el otro lado del vehículo.
Ahora es momento de alistar los frenos y revisar los niveles. Para alistar tus frenos, presiona el pedal varias veces. Esto ayuda a extender los pistones y acercarlos a las pastillas, a asentar los frenos, laminillas y rotor. Ahora, abre el cofre, verifica el nivel de los fluidos y agrega líquido de freno si es necesario. Y recuerda, se recomienda seguir la regla de 30-30-30 al probar los frenos. Asegúrate de ver otros videos de Hazlo Tú Mismo en el canal oficial de AutoZone. Get in the zone, AutoZone.